Compañeros, creo que es el momento, seguramente va a interpretar la unanimidad y el entusiasmo de todos los que estamos acá, de brindar un reconocimiento, un homenaje a la acción desarrollada por quien yo llamaría, siguiendo el título que un ensayista mexicano dirigió a otros hombres de la cultura, un caudillo cultural del kirchnerismo. Creo que después de 10 años al frente de la Biblioteca Nacional tenemos que hacer una... personal que se les da, y de este conglomerado de compañeros no fui el único que a cargo de situaciones institucionales dejaron un fuerte trazo personal, y todos sabemos a quiénes me refiero. Eso puede cargarse a la cuenta de las actividades de Carta Abierta, que, como creo que todos estamos de acuerdo, postulo que continúen. Esta asamblea está destinada a decir cómo, en qué lugar, todo eso está bajo discusión, y sobre todo la discusión fundamental es el examen de las acciones que nos tuvieron durante más de 5 años actuando en común y las que quedan por protagonizar, que no serán pocas, en una situación inesperada, absolutamente renovada en su escenario político, cargada de significativas novedades que se deben ofrecer a nuevas interpretaciones, incluyendo todo lo que dijimos nosotros. Y en ese sentido es evidente que nuestro talante crítico, que siempre debe estar presente, no dejará de tener ingentes motivos para desarrollarse, con lo que ya veníamos diciendo, en apoyo a un gobierno que ya no va a estar, y con lo que se deduce de lo que veníamos diciendo en cuanto a la crítica del gobierno que lo sustituye. Esta crítica tiene muchos elementos que forman parte de la natural previsión política que todos podemos hacer de un acontecimiento histórico: el tipo de nombramientos que hubo, el origen de los ministros, su carácter netamente empresarial, eso ha sido suficientemente dicho, así como muchos, sin ir más lejos, el editorial de Clarín de hoy, que dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, es probable que una vida no sea igual a otra, y ningún destino personal es igual a otro. Cada actuación va a ser una actuación que puede ser juzgada en individual, pero un hecho incontestable es que un fuerte debilitamiento del ser de la política ha ocurrido en manos de una lógica empresarial que traerá medidas de mercado, que inclinará las hegemonías hacia las lógicas empresariales, y que desarrollará algo que ya venía insinuándose. Como en toda historia, hay un viejo concepto de la historia de las ideas, que es el entrecruzamiento. Es muy difícil construir partidos políticos y fuerzas que no tomen algo de las demás. Una campaña electoral es sin duda el lugar propicio para que una fuerza tome de otra motivo de réplica, pero muchas veces de secreta inspiración. La característica de este entrecruzamiento la formuló más que nada el grupo de personas, fuerzas y grupos políticos que se reunieron alrededor de Macri. Corriente para acá, que te acople el micrófono. Corriente para acá. ¿Cuántos temas no tomaron? Muchísimos temas han tomado, incluso
el fuerte de la campaña de Macri fue una campaña donde se dijo que no se tocarían ventajas populares, subsidios, etc. Es decir, consiguieron decir algo que los coloca como autores de una campaña inesperada para todos nosotros, una campaña de laboratorio, una campaña propia del neoliberalismo, que tiene como característica central no tanto políticas económicas conocidas y criticadas en todo el mundo, sino la de inventar sujetos. En nuestro caso nos inventó un sujeto llamado Cristina Kirchner, fue parte de una compleja historia nacional. Nos inventó un sujeto llamado Néstor Kirchner, ni nos inventamos nosotros con nuestro nombre. Sí, éramos sujetos de nuestras propias autocríticas. Creo que del lado del macrismo hay una fuerte invención de sujetos, ya no es un simple marketing electoral como el que siempre hubo, y que el gobierno también practicó, sin duda, sino que son laboratorios muy complejos, semiológicos, incluso filológicos. La palabra Cambiemos se inscribió en el lenguaje, esa es una característica que no tuvo nuestra campaña, no escribimos ninguna palabra en el lenguaje cotidiano. La palabra Fondo Monetario Internacional no está en el lenguaje cotidiano. Es una palabra necesaria de nuestra vocación política vinculada a la soberanía nacional y al modo en que se concibe la economía autónoma de un país. Y el orgullo de haber desligado a la Argentina de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pero no es la palabra que el macrismo ya escribió en el lenguaje. Era muy difícil escapar de una discusión donde se decía, sí, sí, tiene razón, pero hay que cambiar. La palabra cambio se instaló, como se dice en toda jerga política, instalar. No es lo que a mí más me convence, pero las palabras se instalan. Quien más instaló, instaló en el pliegue último de la lengua cotidiana. Como otro ejemplo que ya he dicho en otras oportunidades, cuando empezó Macri, va a estar bueno Buenos Aires, ¿no? Existía en la jerga de Palermo, Hollywood, en las jergas renovadas, todo grupo nuevo renueva jergas de una ciudad. Pero el castellano vital era un forzamiento, se decía va a estar mejor o va a estar bien. El va a estar bueno era una especie de cancherismo que también se instaló en el pliegue interno de la lengua. Y fue una consigna que parecía tonta. ¿Cómo no hablan del Fondo Monetario? ¿Cómo no hablan de las cuestiones latinoamericanas? No hablaban, decían va a estar bueno, se fotografiaban con gentes comunes, rostros desconocidos, el mirar a los ojos, en fin, son todas formas que cuando aparecieron de nuestro lado eran réplicas de lo que habían descubierto los laboratorios de ellos. Pero quiero referirme, ¿por qué razón no lo hicimos? Porque nunca nos concebimos como productos de laboratorios. Nunca hicimos una campaña electoral llave en mano, empaquetada, con decisiones tomadas por especialistas en instalaciones, por sanitaristas, perseguidores de la corrupción, perseguidores de la inflación, todos los términos que inventaron los colocaron en la lengua cotidiana. Y nosotros no hicimos eso porque consideramos la política como una lengua colectiva, como una conciencia colectiva. Eso deberemos seguir discutiéndolo. No digo todo esto para hacer como los que fueron supuestamente exitosos. No tenemos ninguna obligación de ser exitosos de esa manera. Tenemos la obligación de ser fieles con las necesarias autocríticas a las que siempre fuimos. Y en cuanto a eso, quiero terminar considerando un caso de entrecruzamiento muy notable, el del ministro Barañao. Es un caso muy importante, no se tiene que prestar a nuestra puya ni a nuestro desdén. Creo que tenemos que analizarlo también, porque dijo muchas cosas. Parte del entrelazamiento es que genera la duda de cuánto de neoliberalismo había en el peronismo, en el mismo, comienza un poco con ese pacto secreto, no tan secreto que tiene la Argentina. ¿Cuánto de neoliberalismo había en el peronismo? ¿Y cuánto de peronismo hay en el neoliberalismo? Eso se llama macrismo en gran medida, aunque no es solo eso, pero ese entrecruzamiento es una fuerza vital de la política argentina. Nosotros también la desdeñamos y teníamos por qué hacerlo, y yo sigo pensando que no está bien ese tipo de entrecruzamiento. Pero de hecho, fueron marcas explícitas de la acción de lo que llamamos macrismo, no sé si habrá que llamarlo de otra manera, incluso la expresión neoliberalismo ya queda corta frente a esto. Bueno, Barañao dice que le preguntó a la presidenta, yo pensé, ¿cómo habrá sido ese diálogo?
Se estaba por ir, lo llama Macri porque dice que su tarea estaba bien, estaba bueno. Y él le dijo a la presidenta, ¿era posible que la presidenta dijera, no me parece conveniente, estás traicionando? Creo que no es... Era ponerla en un dilema muy fuerte. Creo que si fue una aceptación, fue una aceptación resignada. Allá veremos de qué se trata. Eso habrá querido decir lo que vino el Barañán como aprobación de la presidenta, lo cual, si fuera estrictamente un gesto político de carácter sustancial, nos llevaría a que el entrecruzamiento sería la marca de una política argentina que no supimos ver. Clientes pertinaces de esa supuesta brecha que inventaron, a la que nosotros contribuimos con nuestro ingenio antagonismo. Habría que ser dignos barañados de la vida. No es nuestro caso, yo creo que hay que criticarlo, por varias razones. Porque efectivamente no es digno haber participado en un gobierno y estar en otro de características tan notoriamente diferentes. Las diferencias irán viendo en el tiempo. Algunas que pensamos groseras lo serán menos, porque lo intentarán así. Otras que no esperábamos aparecerán muy prontamente, no nos podemos anticipar en tantas cosas, pero un sentido anticipatorio de la política siempre hay que tener. Entonces, me parece que también hay una discusión sobre lo que Barañán llama ciencia. Dice, si total la ciencia está por encima. ¿Con quién? No es así. Entre las tantas cosas que hizo la Biblioteca Nacional, en acuerdo con el Ministerio de Ciencia, fue publicar tres grandes libros de la historia de la ciencia en Argentina. El de Oscar Barsavsky, el de Amílcar Herrera y el de Jorge Sábato. Es una coedición de la Biblioteca Nacional con el Ministerio de Ciencia. Libros que tuvieron una presentación en esta sala llena de científicos argentinos. Bueno, me da la impresión de que ese tipo de gestos eran gestos, como quien diría, para una galería anterior, y ahora tendrá gestos para esta galería en nombre de una supuesta neutralidad absoluta de la ciencia. Eso se llama cientificismo. Yo creo que la ciencia rigurosa, las estructuras científicas profundas de una sociedad son también sociales, son epistemologías complejas, llevan el principio de incertidumbre, no hacen fácil corroborar hipótesis, hacen un drama, hay un dramatismo de las hipótesis corroboradas. No es la forma de la ciencia adecuada, o sea, no es la persona adecuada para mostrar una supuesta continuidad entre las dos épocas, ni tiene una idea de ciencia adecuada. Eso van a ser tareas que necesariamente tendremos que tomar nosotros, tomar los que pertenecemos a distintos estilos de la ciencia, distintas compromisos con un nivel de conocimiento de la sociedad que debe incluir ya muchas críticas al modo en que la ciencia actúa en el seno del neoliberalismo. Diría que eso es Barañao. Y si eso lo fue siempre, valida un poco mi tesis de un entrecruzamiento que no supimos ver y que el gobierno quizás tampoco supo ver. Son todos grandes temas que se van a abrir ante nuestros ojos en los próximos meses. Eso exige que con serenidad y firmeza sigamos con estas reuniones de carta abierta, en lugares a decidir, con estilos de trabajo a decidir, y esto será en conjunción con innumerable cantidad de militantes en todo el país. Piensa que nosotros estarán también dedicados a desentrañar en lo profundo la política argentina. Yo personalmente creo que se precisa un frente de características nuevas, social, político, de vertientes diversas, peronismo, izquierda, kirchnerismo de las más distintas índoles, socialistas, radicales. Ese llamado ahora lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que saber pronunciar la palabra izquierda, socialismo. También en los sentidos más válidos que le otorgó la historia, ¿no? En cualquier sentido, rifado a los vientos, como ocurre ahora. Por eso también no somos contrarios a la reorganización del Partido Justicialista, me parece que es obvio que va a ocurrir eso, pero no debería ser una reorganización que le quite aire a lo que el kirchnerismo introdujo como una forma mucho más ventilada de la política argentina, es decir, dando nuevos nombres, provocando nuevas sorpresas, poniendo infinidad de temas sobre la mesa, tratados de múltiples maneras, pero ese gesto de poner nuevos temas sobre la mesa es infinitamente valorable. Cualquier reorganización solo de índole partidaria retira temas de la mesa. Eso también va a ser inevitable. Un papel
como el de carta abierta, debe ser resignificado en términos de seguir sosteniendo todos los temas que el kirchnerismo puso sobre la mesa y aún poner nuevos temas. Me animo a decir que eso, considerando que somos todos antiguos militantes, va a ser posible, y no solo posible, sino que será necesario. Entonces, un esfuerzo más, argentinos. Muchas gracias.